Durante 2 semanas, se frotó su primera orina del día sobre la cara. El resultado realmente la sorprendió. Este tratamiento no es para los que tienen estómago sensible. La orina como un remedio casero cuenta con una larga historia y tradición. En la medicina alternativa y en la homeopatía se ha usado desde hace mucho tiempo para curar una gran variedad de enfermedades. Muchas personas juran tener la costumbre de aplicarse regularmente el propio pis en la piel, o incluso bebérselo. Desde infecciones y piel seca hasta quemaduras, supuestamente, la orina ayuda a regenerar las células. Una valiente redactora tuvo el coraje suficiente de hacer la prueba consigo misma. Padecía problemas dermatológicos desde hacía muchos años. Cuando se enteró de que la orina junto con la urea podía ayudarla a curar su piel, se negó a creerlo, al menos al principio. Se preguntaba si no apestaría a rayos y si la orina no está llena de gérmenes y bacterias. A pesar de todo, se propuso firmemente realizar el reto y hacer la prueba. Durante 2 semanas se aplicó una muestra limpia de orina, mitad de micción, sobre la cara. No debes usar el primer chorro de pis que te fluya por las mañanas, porque contiene bacterias de tu propia piel. Al parecer, la primera orina del día es particularmente rica en nutrientes que absorbió durante la noche anterior. Por este motivo se recomienda la primera orina. Y así empezó el experimento. Sin fallar ni un solo día, todas las mañanas iba al baño después de despertar y dejaba correr en el inodoro el primer tercio de su pis, y luego recolectaba el resto con un trozo de algodón. Después de un primer momento de asco, se frotaba la orina en el rostro. Se sentía especialmente nerviosa por la potencia del hedor, así que le pedí a su hermana que se acercara para olerla de cerca. Todo parecía marchar bien después de que la piel absorbía el pipí. Su hermana describió el olor como algo dulce y para nada desagradable. Una semana después se preocupó bastante ya que su piel se había empeorado muchísimo. Con la piel seca, agrietada y descamada, la terapia de orina se perfilaba cada vez más como un fraude. Interrumpió el experimento y acudió a un especialista, quien le confirmó que el pis puede irritar la piel si lo aplicas en grandes cantidades. Pero entonces, sucedió algo extraordinario, la piel seca se cayó por sí misma y debajo tenía la cara perfectamente lisa y suave. Al parecer, la orina había causado una intensa y efectiva exfoliación. Siendo así, decidió continuar con su tratamiento facial a base de orina. Este método es eficaz para los que tienen problemas dermatológicos e imperfecciones en la cara. La orina está compuesta en su mayoría por agua y solo el 5% de urea. Pero existen cremas con el 10% o más de urea, las cuales también son buenas para esos problemas. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.